Hola, cinéfilo. Hoy tendremos un programa apropiado para este periodo veraniego, porque en el espacio de entrevista estará con nosotros uno de los actores más populares del país en estos momentos. Con un amplio espectro nos ha entregado personajes relevantes tanto en el drama como en la comedia, asimismo en el cine, el teatro y la televisión. Así que te sugiero que no te pierdas esta conversación entre Joel del Río y nuestro invitado, que yo estaré de vuelta al finalizar el comentario de crítica cinematográfica. Buenas noches, estamos en este el segmento de entrevista de Te Invito al Cine, que hoy cuenta con la gracia, el privilegio de tener como entrevistado a Ray Cruz, que es uno de los actores, como usted bien sabe, más populares y elogiados de su generación. Buenas noches, amigo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Y vamos a empezar como deben comenzar todas estas entrevistas. Tú sí eres, tienes tipo de haber sido de los niños que actuaba frente al espejo y toda esta cosa. No, yo no tengo nada que ver. No, nunca tuve nada que ver con eso. ¿Ah, no? No, para nada. Al contrario, era súper, súper tímido y, bueno, lo sigo siendo. Por eso quizás escogí la actuación, de verdad. ¿Para esconderte atrás, como dicen? Sí, porque como siempre fui tan tímido, siempre fui como el niño gordito, que era mantequilla en los juegos, que jugaba, pero no, ¿sabes? Hay un término que se llama mantequilla, que es como, sí, chico, te toca, no. Pero bueno, no importa que juegue otro, porque él no puede alcanzar. Y lo corres bien y tal. Sí, ahora se le llama bullying, pero en aquel momento no se le llamaba bullying y había maltrato hasta cierto punto también con los niños, claro, entre los mismos amiguitos, ¿no? ¿Y tú eras uno de los maltratados? Sí. O sea... Que tenés valor para reconocer esas cosas. Sí, claro, claro, totalmente. No pasa nada. No pasa nada. Y entonces, quizás la actuación fue un camino, ¿no?, que escogí, donde dejé de ser yo muchas veces para ser personajes, y eso me ha liberado muchísimas cosas. Y de todos esos otros que tú has sido, ¿cuál ahora mismo recuerdas como el más lejano de tu personalidad? Mira, teniendo en cuenta los varios medios en que has intervenido, yo creo es que... decir, teatro, me sí, dices sí. Si me falta alguno, teatro, cine, televisión. No, está bien así. Está bien. Así. Yo creo que fue hace poco en la tercera temporada de Calendario, un personaje que hice que era un religioso. Eso es como lo más alejado, a, sobre todo en la personalidad. Recuérdame de qué religión era. No se especificaba. No se especificaba. Por guión sí, pero después hubo problemas internos que no tengo por qué decirte ahora mismo, sí. Cosas que no vienen al caso. Y entonces, que fuera religioso y que cada cual lo tomara por donde quisiera. Pero un personaje que me gustó hacer porque estaba demasiado lejos a lo que siempre he defendido, pero sí. Que no quisiera hacer nunca más. No me interesaba para nada ese tipo de personajes, por ejemplo. ¿Y crees por qué saliste tan amargo de la experiencia? Porque, no sé, porque la experiencia fue eso, que de pronto queríamos defender una causa y a las personas que conocimos que eran así, ellos mismos no se ven así, entonces es muy complicado. Porque... Entonces nunca más te vamos a ver haciendo el papel de un hombre religioso. Bueno, nunca es muy fuerte. Nunca es muy fuerte, claro, sí. Nunca harías nunca, pero al menos no me gustaría que fuera como ese. Pero si hay otro con un buen guión, yo soy al final un instrumento, ¿no?, dentro del arte, ¿no?, para hacer lo que me pongan y lo que yo quiera, ¿no?, y lo que me guste realmente. Ahí, ¿y el personaje básicamente te atraía antes de hacerlo? Sí, me atraía mucho porque, ya te digo, era muy distante a lo que yo soy y yo
me interesan los personajes que no tienen nada que ver con... Además, Salat y Magda, los conoces sí, a todos. Sí, sí, habían. Yo siempre digo que la fórmula funciona. Y Magda, la serie había salido muy bien. Amilcar, que es uno de los guionistas espectacular, sobre todo porque ya tiene un texto muy... llega mucho a la gente. Y yo dije, 2+2 tiene que salir bien, o tiende a salir bien, ¿no? Y por eso accedí. Pero salió bien. Sí, salió bien, ¿no? Yo te digo, es una experiencia mía, personal. Es una cosa muy personal. Claro, 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 claro. Ray, vamos a volver. Primero me explicas, ya que vamos a volver al principio, me explicas por qué Ray y por lo tanto está mal todos los que te dicen Rey. Chico, mi nombre en realidad es Raizel. Pero ay, es con Y y dos S. Y cuando empecé a hacer televisión, después que estaba 9 meses grabando una novela, 3 meses grabando un cuento, un teleplay, que le decía al asistente, mi nombre es así, se escribe así, me molestaba mucho que después pusieran mi nombre siempre mal. Lo ponían todo mal. Con I latina, con Z, con C, con una S. Entonces, pero dije, no te preocupes, que Jacqueline Arenal, que se llama Jacqueline simplemente, se quejaba de lo mismo. Jamás le pusieron el nombre. Entonces, un día a la agencia de actores le dije, por favor, a partir de ahora, mi nombre artístico va a ser Ray Cruz. Y ya. Y Ray es mucho más sencillo, Ray, claro. Y más pegajoso, sí, eufónico, sí, 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 como dicen. Exacto, exacto. Oye, entonces, debo inferir que empezaste por la televisión. Empecé por el teatro, hice mucho por el teatro. Sí. Cuéntanos esa etapa del principio de tu carrera. Yo empecé en la compañía Rita Montaner, con Tony Díaz. Con Tony Díaz. La sede de ellos es esta que está aquí en el Rita, Vedado, sí, en el 25. Y empecé con Tony Díaz, y Tony Díaz, un día me lo encuentro en la calle y le digo, maestro, yo quiero hacer una obra de teatro. Yo estaba estudiando instructores de arte y me dijo, hay una audición que vamos a hacer para un personaje de una obra, se llamaba Muerte en el Bosque. Fue lo primero que hice, y a partir de ahí... ¿Aquello está en Pirampadura? Sí, 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 tiene que ver con eso, con la novela Máscaras. A partir de ahí empecé a hacer teatro, hice mucho teatro, mucho, mucho, mucho. Estaba la compañía Rita Montaner, después se hizo Mephisto Teatro, que era la dirección de Tony Díaz, y después transité por varios grupos de varios directores, y empecé a hacer televisión, pero incluso haciendo televisión nunca he dejado de hacer teatro. Lo sé, lo sé. Creo que soy... uno de los pocos actores ahora mismo que se mantienen los dos medios. Y aunque haga mucha televisión. ¿Y no es un poco enloquecido eso? Enloquecedor, quiero decir. A mí, si no tengo la adrenalina esa del teatro, me parece que estoy... Sí, me parece... Es una elección tuya. Es una elección mía totalmente. No, 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 totalmente. Yo rechazo cualquier cantidad de cosas en la televisión. Muchísimas. Por hacer proyectos que realmente me interesen dentro del teatro. En algún momento determinado de mi vida, cuando era mucho más joven, quería hacer televisión por probar eso de la popularidad, pero ya pasó. Y la gente me sigue reconociendo haciendo teatro, que eso es más complicado aún. Cuando la gente te empieza a hablar de personajes teatrales como si estuvieran viendo una novela, tú dices, lo estoy logrando. Y ese lo pegó, estoy haciendo. Lo hiciste bien. Exacto. Oye, ¿y cómo fue? Primero vamos a hacer una especie de resumen, muy rápido, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo para nada. Entonces, de toda esta etapa teatral, ¿qué personaje recuerdas como más fuerte, que más te impulsaron a mejorarte? Tú no tenías experiencia académica, vamos, exacto, a decir, en la actuación. Sí, no, me gradué de la Escuela de Instructores de Arte, pero realmente ahí te educaban para era ser director de teatro, ya, incluso ya. Profesor, realmente era instructor de teatro en una escuela. Pero recuerdo que Mephisto, Tony me dio la posibilidad de ser un personaje que es el maestro de ceremonia en cabaret. Y yo era un muchacho que hacía cuerpo de baile, o sea, le dimos la vuelta a Cuba. Y el protagonista, que era un excelente actor, David, ya no vive en Cuba, David Guerra, de pronto se enfermó, y Iván Tenorio, el coreógrafo, difunto Iván Tenorio, me dijo, Ray, dale, que yo sé que tú lo vas a saber, hazlo. Y me lo dio, y yo, con ningún tipo de pena, me subí, empecé a hacerle aquel ensayo, y Tony me dijo, en 2 semanas vas a estrenar tú. Y estrené ese personaje. Llevaba canto. Cantaba, bailaba, hacía de todo. Sí, porque ese personaje lleva canto. Y empezaron a turnarme con David Guerra. Y ese año estuve nominado, ya durado, estuve nominado al Caricato con ese personaje, o sea... ¿Eso fue alrededor de qué año? Sí, yo soy muy malo para la fecha. Yo tendría 27 años, o sea, tengo 39 ahora, pasado más de 10 años. ¿Más de 10 años sí, ya? Sí, 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 sí. Pero fue un personaje que recuerdo con mucho cariño, porque todo el mundo en Mephisto era como, ah, Ray, 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 y de pronto eso fue como despuntar. Una... Sí, 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 sí. Para el actor que lo hizo en el cine también fue... Exacto, de hecho, esa película, yo hago la anécdota a veces, o sea, amistades, porque... Esa película estuvo el mismo año del Padrino. Sí. O sea, compitió con el Padrino y cogió más Oscar que el Padrino. Sí. Ese actor cogió un Oscar ese año. O sea, es interesantísimo porque es una película que la gente quizás no la tiene tan en cuenta y es un clásico. Es una maravilla de película. Tal vez Joel Grey se llama él. Joel Grey es uno de los grandes musicales que se han hecho en la historia. Así que usted es muy cinéfilo desde siempre, entonces. A mí me gusta mucho el cine y veo mucho cine.
Bueno, y después, usted hizo Cabaret. ¿Cómo llegó la televisión? ¿O ya estabas en contacto? No, de pronto me presenté un casting para una... para unas aventuras, de hecho las últimas aventuras que se grabaron en Cuba se llamaban Adrenalina 360, que era de patineta. Sí, y me era el personaje era negativo. Serie juvenil, ¿no? Sí, sí, tanto así. Me era el personaje negativo, era el malo, siempre es muy interesante y a partir de ahí fue que logré entrar a la televisión. ¿Te dieron el malo o tú hiciste el casting para el malo? No, 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 era un casting genérico, era el casting genérico, de varios actores para varios personajes. Y me vieron ese y perfecto. ¿Qué te gustan? Hay siempre que preguntar a los actores que hacen televisión sobre todo. ¿A los malos o los buenos? A mí los malos siempre. ¿Los malos? Sí, sí, sí. ¿Y esa predilección de dónde viene, Ray? No sé, me parece mucho más interesante. Los buenos tienen una fórmula ahí que por muy bueno que esté el guión, siempre termina igual, ¿no? Y yo trato, lo intento, a veces me sale, a veces no, de irme de los esquemas un poco, ¿no? A la hora de trabajar. Y lo bueno es, tú te sabes un poco lo que va a pasar. Está con la muchacha linda, después se pelean por algo que pasa, él la traiciona, pero al final vuelven. Y los malos no. Los malos tienen muchos caminos. Y entonces siempre me interesa más. Mira eso, no suponía yo. Porque además los personajes tuyos más populares son como unos... Sí, sí, buenazos, son buenos, ¿no? Sí, son buenos. Pero cuando hay un malo por ahí dando vueltas, me engancho muchísimo. Tú rápidamente sí, le sí, caes sí. atrás. Ay, sí, por favor. Sí, me encanta. Oye, pues nada, eso tendrá que ver con tus preferencias como actor. A lo mejor te piden más, ¿no? Sí. Te ahora exigen más, quiero decir. Exacto. Yo de manera personal, me interesan los personajes donde tengan que estar estudiando, donde tengan que estar viendo cosas todo el tiempo. Yo estudio todo el rato. Yo creo que gran parte de las cosas que han salido bien en mi carrera tienen que ver con el estudio. Yo no paro de estudiar. Yo me hago un personaje y llamo a un excelente amigo que se llama Eduardo Emil y le digo, oh, Eduardo, el personaje es así, dime qué tengo que ver. Es amigo común. Y entonces, muy amigo mío también. Me da un background de 10 películas, de 14 series, de 10 documentales. Sí, 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 sí. Porque es un tipo muy conocedor en cuanto a estos temas y enfocado en la actuación. Y los veo todos. Y ya yo sé que eso es información que me está llegando. Entonces, todo el tiempo estoy estudiando. Todo el tiempo. Pero viendo cosas, sobre todo. Sí, claro. Hablando de estudio, quisiéramos saber cómo montas los personajes. Pero a través de ejemplos particulares. Es decir, ya sabemos que mediante mucho estudio. Pero alguno que te haya llevado un esfuerzo especial de ver, no sé cuántas películas, o que te exigía tanto estudio porque estaba demasiado lejos de ti. Mira, ahora por ejemplo, llevo un año casi haciendo Fátima, un personaje en el teatro que me ha valido el premio Caricato hace poco, me valió un premio a un festival internacional. Y ha sido una sensación. Sí, sí, además, muy alejado a mí. Y lo primero que hice fue cuando empecé. ¿Y qué tú haces con esa barba haciendo Fátima? No, porque ahora, por eso me la dejo después, porque como es viernes tengo, y ahora me afeito rápido. Ya te tienes que afeitar para exacto, volver a Fátima. Exacto. Pero ahora me crece el pelo muy rápido y tengo que afeitarme. Porque ya barba si no quieres tener. Media hora antes de la puesta tengo que afeitarme. Ya. Pero te decía, empecé a ver documentales y series. Perdón, y Fátima se siente ella. ¿Cómo se refieren al personaje? Ella, todo el tiempo. Pues entonces dije, bien, a ella la barba sí, no sí, le va. Sí, sí, ella. Y empecé a trabajar en El Divino. El Divino es un cabaret aquí, ¿no? Entonces empecé como presentador y dije, tengo que ver no solo lo que pasa. Y tú para observar nada más, estaba en eso. Y entonces iba con mi esposa y cuando ellos se maquillaban y se cambiaban y tal, yo salía porque me daba pena, ¿no? No los conocía en ese momento. Y mi esposa me decía, no, allá adentro con ellos. Para que vea cómo se ripean y cómo se fajan y cómo se envidian y cómo se todo. Y eso fue vital para la preparación de Fátima. Incluso cuando empezamos se hicieron muchas pruebas de vestuario, de maquillaje, hicieron muchas cosas para ver lo que más encajaba, ¿no? Porque tenía que verse mayor que yo. Y la manera de construirlo fue, actualmente pasa, cuando tenemos función, yo puedo estar todo maquillado, todo. La historia cambia cuando me ponen las uñas. Cuando me pegan uñas, ¿no? Y me las pintan. Un detalle exterior, mira eso. Sí, no, yo los personajes los creo casi siempre desde la imagen que veo y después para adentro. Fíjate, Stanislavski hacía las dos versiones y yo siempre, o casi siempre, me voy con esta. Tengo que ver algo diferente. Sí, tengo que ver algo diferente en mí, pero cuando me ponen las uñas, ya me cambia la voz. Fátima. Sí, y empiezo a manejar las manos de otra manera, me pongo súper simpática ahí y ya mi esposa me dice, ya. Hay entrevistas que me hacen sin uña, que estoy así, y ya cuando me hace, y después yo las veo y digo, qué cosa tan rara, porque es algo que es inconsciente, yo no lo preparo, ¿no? Ya imagino que afecta hasta cierto punto de manera consciente, pero yo nunca lo preparé y me sale todo el tiempo. Entonces, ya yo le digo a Claudia, que también me pone las uñas, déjame esto hasta el final, o sea, ponme las uñas de último. Ray,
debo interrumpirte y tú me excusarás. Porque se nos ha ido el tiempo, tendremos que volver sobre Fátima, okay. Tendremos que volver sobre muchas otras cosas que has hecho en cine y en televisión. Y en teatro, hablaremos sobre todas las cosas que han contribuido a esa imagen profesional que tienes en la actualidad. Entonces, si tú quieres, el viernes que viene nos acompaña otra vez. Perfecto, no hay problema. Dale, pues volvemos entonces el viernes que viene a esta sección de la entrevista con Ray Cruz. Hay películas que se nos quedan olvidadas, entre comillas, en algunas semanas de cine que transcurren muy rápidamente por la Cinemateca o por algún cine importante de la ciudad y después no se vuelve a hablar de ellas y solo esperamos la buena voluntad de la exhibidora, del ICAI o de la televisión para que vuelva a tomarlas, a exhibirlas. Y para que no se queden así de olvidadas, pues quisimos retomar hoy una película de las que no... que no formó parte de este programa, que es el filme español Te estoy amando locamente, y casi casi que se me fue con la música de la canción famosa de Las Grecas. Por supuesto que para los jóvenes no sabrán de qué estoy hablando, pero Las Grecas era un dúo de cantantes españolas que fueron enormemente populares allá por los años 70. Y que son pasto habitual, por decirlo de alguna manera, del programa nocturno que hemos mencionado varias veces en este espacio. Bueno, Las Grecas, uno de sus grandes éxitos, se llamaba así. Te estoy amando locamente. ¿Y por qué la película se llama de esta manera? No es una biografía de Las Grecas, ni mucho menos, pero sí se ambienta en los años 70. Exactamente en la Sevilla, una ciudad española del sur de España, de Andalucía, de 1977. Allí hay un muchacho que es una película con personajes LGBT. Y aquí tenemos que hacer la primera aclaración importante con esta película. El cine con personajes lesbiana, gay, transexual o bisexual y las demás variantes, últimamente ha entrado en una corriente, y la película forma parte de esa corriente, por eso es que quiero aclararlo antes de seguir hablando de otras cosas, en la cual se está buscando el interés humano de las historias más que la singularidad del propio personaje, como se hacía en etapas recientes, desde los años 90 o anteriores. Es decir, este tipo de película con este tipo de personajes, pues se creían que eran válidas solo por hablar de una persona que de alguna manera representaba la otredad, la diferencia o respecto a la norma. Bueno, ya no se considera de esta manera por lo regular. Ahora se trata de hacer que la película, la narrativa, la estética, sea interesante per se, independientemente de cuáles sean sus personajes. Y en este caso hay el protagonista, interpretado por Omar Manana, se llama el joven actor, si no recuerdo mal, pues es un muchacho que es muy joven y está tratando de participar en un concurso de... donde se imitan a cantantes populares. Por supuesto que la película está llena de música. Se escucha no solo el tema de Las Grecas que mencioné, sino también una cosa que se llamaba Yo no soy esa, que cantaba Maritrini, y muchísimas canciones de esa época, porque son las que este personaje quiere interpretar o doblar o sentirse como las cantantes que la interpretaban. El conflicto principal no está en este personaje, sino en su madre. Es la protagonista, una actuación espléndida de Ana Wegener, que es una veterana actriz española. Hace de la madre de él y, por supuesto, que en los años 70 se pensaba de una manera muy distinta como se piensa hoy respecto a esto, y la mujer está absolutamente conflictuada. Por eso también es el título de Te estoy amando locamente, porque de lo que habla la película, más que de ninguna otra cosa, es del amor de una madre que es capaz de vencer absolutamente todo prejuicio del que ella la pueda paralizar y sobrepasa todo por respaldar a su hijo y por el amor que ella le tiene. Es una historia, por supuesto, que tiene visos de melodrama, también de comedia y también de cine histórico. Es una combinación de estos tres géneros, digamos, porque la película se pensó como un gran homenaje a todas aquellas personas que lucharon por una España mejor, más inclusiva, más justa y menos represiva y reaccionaria. Recordar que en el año 77 España casi que estaba debutando con la democracia después de la larga noche franquista, como decían algunos, y pues nada, que estas ideas se estaban manejando, pero no había una
madurez especial, ni en España ni en ninguna otra parte del mundo, para este tipo de personajes. Te Estoy Llamando Locamente es una película humana, es una película vigorosa, que si acaso tiene, a veces es demasiado obvio su mensaje, como en algunas películas históricas, aquí también, y un poco didáctico, digamos. Es como diciendo, bueno, esto, todo esto pasó y qué bien que pasara. Es una película cuyo moraleja es un tanto evidente. Pero de todas maneras es una película vigorosa, muy placentera a la hora de verla y de contagiar sus ideales, esos ideales de un mundo más inclusivo, más justo para las personas, sea cual sea su inclinación sexual. Una hermosa película, Te Estoy Llamando Locamente, de España. ¡Sonreí! ¡Miguel! ¿Cómo va ese futuro abogado? Que va a ser el primero de la familia en poder entrar a la universidad. ¡Vamos! ¡No estás soltando aceite, que se va a caer la novia! Ya me vale, se estaba riendo de ti. Un movimiento de acción revolucionaria homosexual. ¿Tú qué haces aquí? Estos son los que tenéis que liar, las nuevas generaciones. Nos van a seguir prohibiendo vivir nuestra condición sexual en libertad. ¿Tú sabías que mi hijo estaba haciendo estas cosas? Sabía que quería ser artista. ¿Y En mi familia ya nos han señalado bastante. Pero estoy dispuesta a pasar por lo mismo. Miguel, por favor, que estoy pasando muchísima vergüenza. ¿Pero vergüenza de qué, mamá? ¿De tener un hijo maricón? ¡Pues sí, soy maricón! ¡Soy maricón! Quiero ver a mi hijo. No va a ser posible. ¡Se la tengo la culpa de que usted haya criado un maricón! Y yo solo un niño. Nosotros no somos los peligros. Primicia de última hora. Somos un grupo organizado. ¡Libertad sexual! ¡Amnistía total! Señorita Cáceres, mucho cuidado, ¿eh? Cuidado ya no me queda. Estoy deseando ver a Miguel y decirle a la madre que tiene. Como que me llamó Paca que esta manifestación va a llegar al final. Las cosas están cambiando, pero no cambia todavía. ¡Somos víctimas de la represión fascista! Cinéfilo, hoy me he divertido muchísimo con la entrevista y además he conocido mejor al valioso actor que es Ray Cruz. Agradecemos su deferencia de compartir el tiempo con nosotros y te adelanto que la próxima semana regresará. Así que no te pierdas la emisión del viernes en la noche, siempre por la señal del canal educativo. No faltes, para que me des la oportunidad de decirte una vez más, te invito al cine.